Bienvenidos a todos ustedes a este desfile del 20 de noviembre aquí desde Arriaga, Chiapas, conmemorando el 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En este video vamos a ver cómo se desarrolló el recorrido de este gran desfile aquí en Arriaga, los preparativos, cómo inició para dar el gran arranque y todo el desarrollo. Mi nombre es Jorge Trujillo y es un gran gusto poder llevarles hasta donde sea que ustedes estén este evento que se realizó aquí en Arriaga y que sin duda es muy importante para todos nosotros y también un bonito recuerdo para las personas que no se encuentran en esta tierra. Así que sin mucho de qué hablar, vamos a ir directamente con las imágenes de lo que fue el desfile del 20 de noviembre aquí en Arriaga, Chiapas. Como se tiene la costumbre de reunirse todos para dar el inicio a este gran desfile. Y nosotros nos vamos directamente a otra parte del recorrido de este gran desfile. Con dos secciones de fusileros, así como agrupamiento de Tumli, integrado con un pelotón de fusileros. Thank you.
Como finaliza la participación del séptimo batallón de infantería. Son 10 oficiales y más de 100 elementos de tropa. Despedimos al ejército militar fuerte con nuestros aplausos, por favor. La Revolución Mexicana, un conflicto armado inicial. Oh!
participación de la preparatoria Jorge Acevedo en el desfile del 20 de noviembre es una de las más esperadas. En este momento se está presentando enfrente de los que están presidiendo el desfile, encabezado por el presidente municipal Noé Duque Estrada. Se está presentando la banda de guerra de la preparatoria Jorge H. Bedwell. Enseguida veremos una de las tablas rítmicas también que tiene para presentar la preparatoria a todo el pueblo de Arriaga, que se ha reunido en esta ya tarde del 20 de noviembre para festejar el inicio de la Revolución Mexicana, ya 102 años de este gran acontecimiento para todo el país. Es de verdad muy bonito ver cómo todo el pueblo de Arriaga está reunida para observar y para vivir esta fiesta mexicana, un motivo más para poder reunirnos, para poder celebrar y sin duda también para poder alzar la voz. Hay que recordar que este movimiento ha sido muy importante para todos, porque gracias a eso se tuvo un gran avance en nuestro país, y es un motivo para poder reflexionar que también nosotros, los pueblos y los ciudadanos, tenemos el poder y la fuerza para poder ejercer un cambio en nuestro país. Thank you.
Thank you.